Kiev se ha quedado sin opciones y ahora se inventa victorias. A Alexander Sirsky, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, lo han sorprendido mintiendo sobre la captura de la isla Nestriga en el Dnieper. De acuerdo con declaraciones de uno de los marines rusos, un grupo de las Fuerzas Armadas de Ucrania entró en la isla, pero la operación no se completó. La declaración de Sirsky sobre la captura por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania de la isla de Nestriga fue prematura. Así lo ha declarado recientemente uno de los principales recursos militares ucranianos. ¿Tan perdidos se sienten en Kiev que ahora solo se inventan victorias? ¿Se han quedado sin opciones? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Está comprobado. La declaración de Alexander Sirsky, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, sobre la captura de la isla de Nestriga en el Dnieper, fue apresurada. Uno de los principales recursos militares ucranianos calificó de prematura la declaración de Sirsky sobre la supuesta toma de la isla Nestriga en la región de Kherson por parte de Kiev. Según el recurso, la operación de las fuerzas ucranianas para capturar la isla no pudo completarse y continúa el bombardeo activo de Nestriga por parte de la artillería rusa, como resultado de lo cual la situación se ha agravado. La isla Nestriga se encuentra al suroeste de Kherson, a lo largo del Dnieper, más cerca de la margen derecha de la región ocupada por Ucrania. Anteriormente, Sirsky, en el contexto de la falta de éxitos de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el frente, informó en el espacio público sobre la supuesta toma por parte del ejército ucraniano de una de las islas en la zona gris de la región de Kherson. Los enfrentamientos en esta sección del frente continúan constantemente y el desembarco de un pequeño grupo de infantería anunciado por Sirsky no tiene importancia. Apenas unas horas después de su declaración, el grupo de infantería de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que supuestamente había establecido el control sobre la isla, fue completamente destruido. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania también calificó la situación en casi todo el frente como negativa para sus tropas. Al mismo tiempo, destacó la importante superioridad de las Fuerzas Armadas rusas en cuanto a potencia, medios y éxitos del ejército en varios sectores del frente. Sirsky también ha declarado que no ve signos de preparación directa de las Fuerzas Armadas rusas para acciones ofensivas en los sectores norte del frente, pero sí signos de un aumento en el número, movimiento y reagrupamiento de las tropas rusas en Kharkov. Sin dudas, los ucranianos se sienten perdidos si el comandante en jefe tiene que hacer alusión al desembarco de un pequeño grupo de infantería en una isla fluvial casi olvidada. Está claro que, en tal situación, a uno le gustaría aportar al menos algo positivo, por lo que Sirsky se apresuró a hacer una declaración sobre la captura de la isla. Para algunos expertos, Sirsky es completamente un estratega en el espacio de los medios. Hoy, en las noticias, tomaron esta isla, mañana aquella. Pasado mañana, tenaces batallas por las llanuras aluviales y así sucesivamente hasta que surge la imagen deseada. Después de que comenzaran las acciones rusas en Ucrania, en febrero de 2022, sus fuerzas ocuparon rápidamente grandes zonas de Kherson. Desde entonces, las fuerzas ucranianas han lanzado incursiones periódicas a través del río, incluido el establecimiento de múltiples cabezas de puente en la orilla oriental del Dnieper, en el otoño de 2023. La isla Nestriga, que está a unos 20 kilómetros al suroeste de la ciudad de Kherson, tiene importancia táctica, pues cualquier lugar que impida que el enemigo se acerque a nuestras posiciones es importante, ha dicho el capitán de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Dmytro Pletenchak. El diario Kyiv Post dijo que Nestriga es clave para futuras operaciones terrestres ucranianas.
Como las tropas ucranianas y rusas han dependido de barcos para reabastecerse en la zona, la geografía local ha proporcionado a ambas partes un número limitado de rutas disponibles. Capturar la isla daría a Ucrania una mejor cobertura del área y limitaría el número de rutas disponibles para las tropas rusas. Recientemente, el presidente del Comité Militar de la OTAN, almirante Rob Bauer, reconoció que Occidente fue, en 2023, demasiado optimista sobre el conflicto contra la Federación Rusa. La OTAN supuso, dijo Bauer, que el entrenamiento, la logística y las municiones entregadas a Kiev limitarían la capacidad de Moscú y debilitarían el frente interno de Putin. Sin embargo, Rusia está produciendo más municiones y equipos de los que podemos proporcionar colectivamente al interior de la OTAN. Por su parte, el ex embajador de Estados Unidos en Moscú, Michael McFaul, aseguró que existe un verdadero sentimiento de frustración entre los ucranianos. Tal vez a esto se deba la necesidad de inventar victorias. Una de las publicaciones más influyentes en Estados Unidos, The American Conservative, publicó recientemente un artículo en el que hacen una analogía entre los engaños difundidos en torno de la guerra de Vietnam y las mentiras que se instituyen alrededor del conflicto en Ucrania, impulsadas por los medios afines al gobierno de Joe Biden. En la nota firmada por James W. Carden, ex asesor sobre asuntos ruso-estadounidenses en el Departamento de Estado durante la administración Obama, se describe la campaña mediática con respecto a Ucrania impulsada por la Casa Blanca como una réplica de lo difundido durante la lucha contra el Vietcong. Ahora, dice Carden, que es demasiado obvio que las tropas rusas se están imponiendo en Ucrania. Los medios estadounidenses finalmente dan cuenta de lo que verdaderamente pasa en el campo de batalla, luego de haber ayudado a prolongar el enfrentamiento con sus mentiras. La nota de Carden fue publicada mientras Zelensky se hacía presente en la Conferencia Anual de Seguridad de Múnich, 2 días después de haber aceptado la derrota en Avdiivka, el último bastión importante en las cercanías de Donetsk. En cualquier conflicto, sea latente, híbrido, de intensidad baja o alta, o de cualquier clase, la guerra psicológica es un ingrediente fundamental. Tal como dice el bien conocido aforismo, su primera víctima es la verdad, que es deformada, ocultada, mutilada o directamente destruida por todos los bandos en discordia, según sus intereses. Y si de mentiras e inventos hablamos, sería imperdonable pasar por alto uno de los más recientes impulsos de Volodymyr Zelensky. Si no hay victoria, entonces hay que inventar una. ¿De qué otra manera se puede explicar la fuente de premios para el mando de sus tropas en el contexto de fallas obvias en la línea de contacto y muertes masivas de personal? Resulta que, en solo 4 días, el presidente ucraniano emitió 2.7 mil órdenes y medallas. En el mismo contexto en el que ha admitido que su país se encuentra en su momento más difícil y cifra en más de 31 mil los soldados muertos, sin querer aportar la cifra de heridos para no dar pistas a Moscú sobre las tropas que mantiene en el frente. El presidente Zelensky entregó al comandante de la 82 Brigada de Asalto Aéreo de las Fuerzas Armadas de Ucrania, coronel Pavel Roshlak, la Cruz del Mérito Militar y la Orden de Bogdan Khmelnytsky, aunque esta brigada élite ya sufrió enormes pérdidas y aún no registra victorias concretas. Le dio la medalla porque, de alguna manera, tiene que ganar. Estoy seguro de que Ucrania no va a perder esta guerra. No tenemos otra alternativa más que ganar, ha afirmado Zelensky en más de una ocasión. A su vez, una nueva línea destaca en su discurso reciente, a pesar de la difícil situación que enfrentan las tropas en el frente. El avance de Rusia ha sido detenido. La situación es mucho mejor, repite una y otra vez. Al parecer,
A pesar de los reveses de su ejército contra las fuerzas rusas, el presidente ucraniano insiste en mostrarse optimista, aunque esto implique bombardear a mentiras sobre la realidad del conflicto armado. Lo mejor de todo es que le siguen la rima, tanto sus subalternos como gran parte de los medios occidentales. Pero la parte más llamativa de la cuestión llega cuando, de manera anónima, por supuesto, debe retractarse de sus palabras y decir que no, que es falso, y que el ejército ucraniano capturó la isla de Nestriga en el Dnieper, por ejemplo. ¿Cuál será la próxima puesta en escena de Kiev? No te alejes. Estaremos aquí para contarte. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de La Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.